profesor Luis Eduardo Paz Arnedo, vicedirector de la Escuela de Educación Técnica 3169 de la localidad de Campo Santo, departamento de General Güemes. De nuestra institución está contando con 225 alumnos en la parte formal, en los cuales tenemos una gran participación en diferentes eventos, en los cuales fueron premiados y estuvieron en los concursos de Eco Race, que participamos también en la localidad de Cafayate y de Salta. También tenemos en la parte no formal, o sea, en el centro de formación preprofesional, la cantidad de 152 alumnos, los cuales tienen una salida laboral con los títulos de corte, confección, cocina, computación, electricidad domiciliaria, herrería artística, es lo que estaría concluyendo el centro de formación profesional. Nosotros tuvimos diferentes proyectos, en los cuales estuvieron los semáforos, que fueron un proyecto para la integración de la comunidad, viendo la necesidad que tenían el crecimiento en el pueblo. También tuvimos los Eco Race, en los cuales participamos en diferentes actividades que se realizaron en la localidad de Cafayate, con una participación de nuestra institución. Luego también tuvimos una participación en Salta, en el autódromo, en la cual también tuvimos una participación y fue una gran experiencia para nosotros alumnos, debido a que nosotros empezamos desde cero y ahí vieron la parte de aerodinámica, de relaciones de transmisión y bueno, y vieron la parte de estética del vehículo, porque estos vehículos nacieron primero de una forma y terminaron diferente. Luego tuvimos también la participación en nuestro departamento de Campo Santo, en el cartódromo que tenemos en la localidad, en la cual ya habíamos logrado progresar bastante y logramos colocarnos con un vehículo que habíamos fabricado y logramos fabricar un segundo, en los cuales presentamos dos unidades para nuestra participación. En ese momento también se nos dio la posibilidad del primer congreso internacional, en la cual participaron gente de Chile y Bolivia, que fueron disertantes que estuvieron acá, igual que los disertantes de la Universidad Católica de Salta. También tuvimos los carteles de señalización, que fueron hechos en hierro y en madera, para poner en embellecer la parte céntrica de nuestro departamento. También estuvimos en la participación de los autos seguidores de línea con los profesores Robledo Mercedes y el profesor Adolfo Jurado, en los cuales también tuvieron una destacada participación en el departamento de Capital. También participamos en las aulas de saberes digitales, en las cuales ya están formadas. Tenemos, tenemos las aulas ya instaladas, tenemos las impresoras 3D que fueron fabricadas en nuestra institución, y tenemos lo que vendrían a ser las impresoras 3D. Acá de la Escuela de Educación Técnica Galileo Galilei desde Campo Santo, queríamos comentarles cómo se están llevando a cabo las prácticas profesionalizantes del último año. ¿Sí? Gracias a una solicitud que vino desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial hacia la institución, se generó
La presentación de la problemática a los chicos de cuarto año, los cuales abordaron el tema, investigaron y trabajaron en realizar un proyecto en el cual podríamos dar solución a la petición de esta agencia de seguridad, en la cual nos comentaba que el personal que trabajaba por la noche era poco visible, ya que los chalecos reflectantes se desgastaban muy rápidamente. Entonces, viendo este problema, los alumnos se separaron en grupos, por WhatsApp, en grupos, y empezaron a plantearse diferentes soluciones para el problema, entre las cuales surgieron varias y se llegó a una votación y eligieron un arnés señal eléctrico y de comunicación, el cual cuenta con una iluminación y un sistema de comunicación, de radiocomunicación, que está incorporado en el mismo. Para ello, los alumnos se separaron en su grupo, algunos se encargaron del tema de investigar sobre la señalización a través de la iluminación del chaleco, otros trabajaron con el tema Arduino y la comunicación digital, y también tocó otro grupo del tema de baterías de litio y la alimentación que se utilizaría para estos tipos de arnés. ¿Sí? Fue un trabajo integrador, se sigue trabajando en él. Los chicos realizan ensayos virtuales a través de software de simulación, ¿sí?, donde van planteando las posibilidades, diseñan las formas, y así comparten videos y en plataformas de Zoom, comparten ideas. Trabajamos en un aula virtual donde el alumno puede realizar discusiones en foros, compartir diferentes puntos de vista, y bueno, de una forma u otra pudimos dar una solución a una petición del que vino desde la comunidad hacia la institución, ¿no? Y los chicos pueden abordar las prácticas profesionalizantes de una manera virtual. Seguimos trabajando. Espero que les guste cuando vean todo lo que integra el proyecto, y muchas gracias por este tiempo de su atención.